Amigos, bienvenidos a Editorialmente, un programa de Garza TV de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde nos reunimos a platicar con nuestros profesores investigadores sobre sus obras y sobre sus libros. En esta ocasión tenemos como invitado a Danae Duane. Danae, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Te agradecemos que aceptaras la invitación. No, gracias. Al contrario, la oportunidad que me brindan para poder compartir con ustedes el producto de las investigaciones que estamos realizando aquí en la Autónoma y que, bueno, hemos tenido la fortuna de ser beneficiados con distintos fondos, lo que nos permite seguir difundiendo, tanto en medios electrónicos como impresos, los resultados de las investigaciones. Claro. Danae es profesor investigador del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas en el área de Economía. Tú tienes formación en economía, licenciatura, maestría y doctorado en economía en áreas que tienen que ver con este campo. Y además de hacer investigación, eres profesor de asignaturas de esta área en la carrera, en la licenciatura en economía. ¿Qué tal el interés de los alumnos por esta área del conocimiento y de la profesión? No, los alumnos están interesados sobre todo porque el área les permite debatir, ¿no? Mostrar sus puntos de vista en lo que se refiere a la economía, desde diferentes percepciones, ¿no? Desde si son buenas las decisiones que se han tomado, qué tan favorables, qué ventajas van a tener, qué beneficios. Sobre todo ellos lo trasladan al contexto en el que se desarrollan, a la región. Recordemos que tenemos alumnos que vienen de distintos estados del país, sí. Y lo que hace enriquecedor, ¿no?, los debates, es decir, cada quien lo asocia a su problemática, a su contexto regional. Sí. Y pues eso es interesante, ¿no? Compartir esos puntos de vista y poder llevarlos al debate, y no nada más al debate de la crítica, sino al debate de qué alternativa se propone, ¿no? Desde el aula hemos tenido alumnos de Veracruz, en el cual ahorita la problemática que se va a tratar, alumnos que viven la problemática en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, ¿no? Donde cada uno, claro, expresa su vivir, su sentir, ¿no? Claro. Y es importante porque los va llevando uno a esa parte, ¿no? A la parte crítica, a sí, no quedarse con lo que uno les dice, sino a ver cuál es tu posición, por qué, y se va compartiendo, y esto hace que, bueno, ellos expresen, ¿no?, que realmente es algo que aquí la universidad les permite, ¿no?, expresar su punto de vista. Claro. Eso es lo interesante de los alumnos, que ahorita se vuelven más críticos, ¿no? Sí, y que si no, un economista tiene que ser analítico, tiene que ser investigador, tiene que hacer especulación científica, imaginación, como decía Roy Mills, tener imaginación, sí, sociológica, porque llegarán a ser profesionistas y quizá tomadores de decisiones cuando ejerzan su profesión. Entonces, bueno, pues es muy importante. Sobre todo, tienen que leer, tienen que ir al campo, tienen que observar, deben desarrollar todas estas habilidades. No es nada más especular, sino meterse en muchos campos del conocimiento. Y eso, sí, me parece interesante. Creo que lo están haciendo ustedes por comentarios que hemos tenido en charlas con maestros, con alumnos, que luego los alumnos dicen, es que nos dejan leer el periódico, pues qué bueno, definitivamente, sí, leer el periódico, oír, sí, las noticias. Sí. Danae está invitado porque hoy nos va a presentar un libro en el que él participó como coordinador. El libro es El proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México. Lo trabaja junto con Adrián González Romo, también economista, y Diana Xochitl González Gómez, también economista. Ella es egresada inclusive de la licenciatura de nuestra universidad, después hizo los posgrados hasta obtener el doctorado. Pero los tres son economistas. Este libro está editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Plaza y Valdés, con el apoyo de PRODEP. Sí. Este programa de la Secretaría de Educación Pública. Danae, ¿por qué se meten al proceso de producción cafetalero? ¿Por qué le dan importancia al café en México? Desde luego que la tiene, pero ¿por qué? Bueno, en los estudios que estuvimos realizando previos,
En este caso, los tres que participamos como coordinadores somos economistas, como usted lo comenta, pero sobre todo veíamos qué está pasando. Es decir, estamos viendo que está disminuyendo la producción, la calidad ha disminuido. Entonces, eso nos llama un poquito la atención de que, por qué se está dando eso, a qué se debe, ¿no? Uh-huh. Yéndonos un poquito hacia las regiones como tal, vemos que siguen siendo pueblos indígenas los que se dedican a esta actividad. Ahí mismo mencionamos náhuatl, otomí, tepegua, ¿no? Entonces vemos que está diversificado y siguen siendo. Entonces eso nos lleva un poquito más a ver cuáles son las características de las regiones, primero en términos geográficos, en términos económicos, quiénes participan en la cadena productiva del café. Entonces eso es lo que nos lleva a, en un segundo momento, analizar ahora quiénes son los principales estados productores y qué es lo que tienen en común, es donde se está dando esa sinergia entre estos estados y si es la misma problemática. Yo inclusive en algunas partes del libro noté que ustedes le dan un especial énfasis a la propiedad de la tierra, a los sistemas de propiedad de la tierra, el minifundio y las carencias o dificultades que puede tener. Precisamente que después se repercuten en lo económico por todos estos asuntos de inversión y la cadena productiva, que es bastante compleja. ¿Por qué es compleja la cadena productiva del café? Lleva un proceso que, como se comenta al principio, es siguiendo, ahora sí que, o siendo rigurosos en el proceso del método científico. Primero tenemos que observar, ¿no? Cuando uno no está inmerso en el proceso como tal, pero inmerso en el sentido de en contacto con la planta, con los productores, con el campo, ¿no? Con el directamente, es decir, no nos quedamos con las estadísticas que sí, tenemos no. en el análisis, sino vamos directamente. Recorrieron las tierras. Nos metimos al campo con los productores. Desde la semilla como tal, desde cuando se tiene la pulpa hasta que, bueno, se hacen las diferentes pruebas para ver la consistencia del café. Entonces, ahí es donde analizamos y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y vemos que es un proceso largo, es decir, desde la planta. Y vemos que hay plantas que tienen más de 20 años que no han sido regeneradas. No hay un proceso de renovación. Se han envejecido. Ya son plantas que han envejecido, en donde el número de fruto que dan ya tiene una hermano, ya disminuye. Entonces vamos analizando después también las enfermedades que tiene la planta. Claro. La planta también se enferma como tal y eso lo sabemos nosotros hasta que estamos en contacto, ¿no? Hay diferentes tipos siente de enfermedades. Siente la angustia, el deseo, la voluntad del productor, del pequeño productor y supongo que en algunos casos del gran productor. Sí, es correcto, exactamente. Recordemos que, bueno, la mayor parte son pequeños productores. Efectivamente. Sí los hay, también los grandes, pero ellos ya tienen una maquinaria, ya más... Organizaciones. Hay una organización ya en la cual eso facilita su comercialización. Uh-huh. Por otro lado, nosotros partimos desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Que son los productores. ¿Qué características tienen? Como se comenta. Y por otro lado, la demanda. ¿Qué te está pidiendo la demanda, ¿no? ¿Y quiénes están llegando a ese proceso? Recordemos que ahora la demanda se vuelve más exigente en términos de gustos, sabores, olores, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, el oferente tenga que mejorar estos procesos y los que tienen infraestructura, los que tienen los canales de comercialización, las redes, entonces se vuelven una ventaja ante los pequeños productores, claro. ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos esa consistencia. Cuando uno va, pues observa la planta, la semilla, la pulpa, cómo se va haciendo todo este proceso y ve uno y dice, bueno, efectivamente, hace falta una mayor inversión, pero más que la inversión... Y una reeducación agrícola también, de alguna manera, ¿no? Sí, es correcto. Y además, más allá también hace falta un organismo, una institución que regule el precio. Que oriente, que regule. Que oriente, que regule, que genere esas alternativas, esas propuestas para los pequeños productores y que les permita no abandonar, en algunos casos, lo manifiesta el doctor Adrián, que es gente que viene de los abuelos, o sea, ya es de tradición dedicarse a la producción del café, ¿no? Entonces, ellos por eso continúan, aunque manifiestan que no es rentable. Claro. Que no es rentable, entonces... Pero esos pesos de tradición familiar los obligan a seguir, incluso con la planta vieja, y a no pensar en que se renueva, y se renueva la tradición familiar inclusive para ellos, para las generaciones que siguen. Sí. ¿Cómo...? Porque además es algo importante del libro, ustedes no nada más analizan el problema. Algo interesante es que también proponen
que se mire desde el enfoque del Estado y desde el enfoque del productor y se busquen soluciones. Si ustedes inclusive aportan algunas propuestas, ¿qué los llevó a esto? Bueno, nosotros desde la parte, desde nuestras áreas de investigación, hemos dicho que no nada más debemos de criticar, debemos, y eso es lo que lo bonito de la investigación y lo que se nos ha permitido dentro de la universidad, ¿no? ¿Qué propones? ¿Está la problemática? ¿Cuál es la propuesta, ¿no? Ir más allá de nada más de la crítica nada más, ¿no? Pero una crítica constructiva, claro. Es decir, dando opciones, alternativas que se pueden trasladar desde el sector público, privado, académico, es decir, hacerlo multidisciplinar, ¿no? Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, en el libro se reúnen 27 autores, sí, que están divididos en 13 capítulos. No son pocos. Y, no, pero lo bonito de hacerlo multidisciplinar es que, por un lado, hay diferentes puntos de vista, es decir, autores como es el caso de Benito Ramírez, de Ignacio Rivadeneira, que ellos han estado desde el otro contexto, no desde la parte académica, sino desde la parte productiva. Entonces, eso nos lleva a ver qué pueden hacer, es decir, por un lado, no quieren abandonar la tradición del café. Entonces, ahí vemos, bueno, ¿qué es lo que se propone? Entonces, ahí hay algunas alternativas de agroindustria. Es decir, claro, es una propuesta, una alternativa, una agroindustria. También por ahí hay otra propuesta muy interesante que se maneja en el libro, que es la parte de volverlo en una parte de utensilios, de ornamentos, que permitan incrementar el ingreso para las personas y que efectivamente el 70% coincide que no es rentable, ¿sí? Claro. En promedio. Entonces, se les dan las opciones, no tienen que abandonar lo que era una tradición de abuelos, padres y ahorita hijos. Fortalecerla, revitalizarla. Es correcto, se revitaliza, se fortalece y además se traduce en algo que es un recurso muy escaso, ¿no? Se traduce en un ingreso que, bueno, va directamente a los hogares como tal, a las familias indígenas y pueden continuar, ¿no? Sí, pueden continuar. Mejoran la calidad. Permitirá regular las exportaciones que en los últimos 10 años han caído considerablemente. Entonces, reactivas la región, generas empleos tanto a nivel regional, okay, y por otro lado, generas otros sectores, vas reactivando otros sectores, como sería el turismo, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Además, estas vertientes de trabajo complementario, valor agregado, mientras más trabajo haya, hay más valor agregado y desde luego habrá mejores condiciones de vida. Mejora la calidad del producto, pero también la calidad de vida del productor. Danae, vamos a ir a un corte promocional y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante que ustedes vuelcan en el libro, El proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México, donde hacen ustedes un interesante estudio de campo, muchos estudios de campo y muchos, desde luego, estudios académicos teóricos. Y pues me interesa mucho que nos comentes especialmente el artículo en que tú participaste. Volvemos después de un breve corte promocional.
El libro que hoy nos convoca y nos hizo girarte la invitación, Rosa María, es este libro de una mujer llamada Elisa, trazo biográfico de Elisa Vargas Lugo Rangel. En esta ocasión, pues nos acompaña Rosa María Valles Ruiz. Pero Elisa Vargas Lugo fue Premio Nacional de Ciencias, sí, de Ciencias y Artes, y hasta el dato que yo tengo sería la única mujer hidalguense que ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Pues aquí regresamos, amigos, en este programa Editorialmente. Estamos platicando con Danae Duana Ávila, economista, doctor en economía, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y sobre este libro colectivo, El proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México. Y ustedes saben que México es un importante productor de café a nivel mundial, pero Danae, pues el café es un producto que tiene altibajos, participa en la bolsa de valores, en la especulación, en el intermediarismo, y lamentablemente lo que ustedes nos demuestran aquí es que finalmente los afectados son los productores y sobre todo los productores, el campesino indígena al que le falta apoyo y que trabaja y trabaja en serio. Pero además, yo aquí quería preguntarte, tú desarrollas con otras personas un capítulo donde hablas de el papel de la mujer en el sector cafetalero y su impacto en el ingreso de los hogares. Lo trabajas con Almadelia Román Gutiérrez y Claudia Audet Torres Jiménez. Y la verdad es sin amarillismos ni nada de eso, es un capítulo en que ustedes hacen una serie de advertencias muy interesantes, yo diría que inclusive hasta dramáticas, respecto a la transformación que tuvieron que vivir las familias en la economía nacional, internacional, la emigración y la necesidad de llevar el sustento a las casas. Me pareció interesante y dramático el artículo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es cierto. Ahí se analiza, más allá del grano como tal, la participación de la doctora Almadelia, es una química del Instituto de Ciencias de Ingeniería, uh-huh, de Ciencias Básicas, y ella va, sus enfoques, sus estudios son más a las propiedades como tal. Entonces, aquí era interesante combinar esa parte. Claro. Y sobre todo en un sector en el cual Hidalgo tiene representatividad en lo que se refiere al sector agrícola y sobre todo al café, ¿no? Uh-huh. Entonces, se invita a la doctora Almadelia para que nos compartiera también esa parte, ese punto de vista. Y Claudia, que fue una becaria, que gracias a la universidad y al programa PRODEP se pudo concretar la investigación. En los últimos años, y para ser más preciso, después del 92, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, surge una serie de problemáticas, pero donde el sector agrícola es el que se ve más afectado. Claro. No cumple como tal los objetivos previstos, es decir, con este tratado se esperaba que el sector agrícola resurgiera. Resurgiera, ¿no? Y ocurrió lo contrario. Y no se observa, hasta ahorita no se observa que efectivamente se haya dado ese boom donde se reactiva el sector agrícola. Entonces, y en todos los campos, no nada más en el del café, sino en muchos campos se afectó. Y de manera general es cierto, en el sector agrícola, ¿no? Es el que se ve más sacrificado. Entonces, perdón, y esto tiene un impacto muy fuerte por la profunda vocación agrícola del país. Es cierto, es un punto de vista que hay que rescatar. Mm. Básicamente, el país es un país que se ha enfocado al sector agrícola. Mm. Recordemos que, bueno, de los sectores, el agrícola, el minero con
también con sus problemas ya graves, se podría decir. Sí. Entonces, el agrícola con sus problemas, el manufacturero, que también ahí va más o menos, pero es el que más se ha beneficiado. Y básicamente el sector automotriz, el de autopartes, es el que... no todo es malo, ¿no? Efectivamente, el Tratado de Libre Comercio trajo algunos sectores que se beneficiaron, pero fueron enfocados al manufacturero. Y por otro lado, tenemos que el agrícola sigue padeciendo todavía esa problemática de apoyo, de organización, de financiamiento, ¿no? Sí. No así, aunque ha habido algunos programas que han fortalecido, como también se maneja en el libro, se toca en el libro, ¿no? Algunos programas de apoyo. Nosotros nos vamos un poco hacia la mujer. En los últimos años, la mujer se incorpora a la actividad productiva. Recordemos que el precio de los bienes o servicios que se comercializan están en función a la cantidad de trabajo que se tiene. Sí. Eso va de alguna manera a decirnos el precio, ¿no? Sí, aquí, si me permites, quiero leer una parte que me brincó muchísimo. Dice: el papel de la mujer en el sector cafetalero. La mujer mexicana desempeña un papel fundamental en la caficultura y también en este sector sufre las desigualdades, la inequidad y la discriminación. Las mujeres producen café, cosechan, actúan como eficientes jornaleras, ellas sirven como técnicas y promotoras, son excelentes y honestas dirigentes, alimentan a productores y cortadores. Y bueno, ya siguen después ustedes describiendo y entran en una parte interesante donde dicen: el proceso del cultivo del café tiene varias fases: vivero, trasplante, labores culturales, cosecha, beneficiado y renta. Las mujeres realizan actividades en las fases de vivero, cosecha y beneficiado, ya que se piensa que tienen habilidades manuales y destrezas físicas, como rapidez y exactitud para la selección y clasificación de granos de mejor calidad. Y un tercer punto que yo observé aquí, cuando nos hablas, y con tus colaboradores, nos hablan de la mujer socia y la mujer esposa del socio. Trabajan igual, pero son beneficiadas con una inequidad muy fuerte. Es un artículo, te digo, interesante. ¿Qué nos comentas? Sí, ahí nosotros hablamos, y en todos los sectores, la mujer es más curiosa. Si nosotros nos vamos al textil, también la mujer, hay ciertas actividades en las cuales ella es más minuciosa al hacer la selección, al afinar los detalles, ¿no? Y eso se puede comprobar en los diferentes sectores, ¿no? Aquí también recordemos que aquí se necesita hacer una clasificación adecuada de la semilla para que, bueno, pueda, en función a eso, destinar, tener el consumo final, ¿no? Adecuado. Sí. Entonces, aquí la mujer cobra un papel importante y además recordemos que... Pero no cobra un salario importante. Es lo que digamos, no se ve en el ingreso que ella percibe, ¿no? Claro, en la retribución. Sí. Entonces, aquí es importante. Por un lado, hace una labor importante. Yo diría, todas son importantes dentro de la cadena productiva, pero a ella le toca... La selección. La calidad se sustenta en lo que ella hace. En lo que ella hace, exactamente, es correcto. Entonces ella hace una función de selección en donde eso va a medir la calidad del producto dentro del proceso. Entonces, ya las demás etapas pues son para transformar como tal a la semilla, ¿sí? Hasta llegar al grano que se va a moler en una etapa y que va a llegar al consumidor final. Pero ella está en la etapa decisiva de selección. Entonces, el ingreso, pues lo ideal sería que tuviera un ingreso de acuerdo a la actividad, a la función que está realizando. Y como ahí lo mencionamos, ella juega un doble papel, porque por un lado tiene que ser ama de casa, por otro lado contribuye, ¿sí?, al ingreso del hogar, y por otro lado tiene que satisfacer las necesidades en lo que se refiere al jefe del hogar, que es el que está directamente en el proceso, ¿no? Como pues, proveedora de los insumos, de los alimentos, dentro de una jornada de trabajo en la cual básicamente el jefe del hogar, algunos miembros también, como los hijos, salen, ¿sí? Salen al campo y ella tiene que proveer esos insumos, se incorpora también ella en esas actividades, al trabajo de campo. Entonces, como una jornalera más, sí, muchas veces. Sí, recordemos que esto surge desde los modos de producción, en donde la mujer siempre ha participado en las actividades. Y recordemos que la mujer en el sector agrícola participa, ¿no? Pues es, en la recolección de los frutos. Y se le da una gran importancia como en los tiempos prehistóricos, sí, como la que domesticó
las plantas propiamente por estar en el hogar, ¿no? Sí, ella encontró las propiedades, como bien se comenta, las propiedades. Entonces, aquí vamos a esa parte, ¿no? Ahora vemos realmente el salario que percibe por las funciones que hace es el adecuado. Entonces, y el rol social en consecuencia. Y el papel que juega dentro de la producción, el rol es... Por eso te decía, me pareció un artículo interesante y no narrado con dramatismo, pero que sí refleja un dramatismo de la realidad en el campo, en el medio rural y en los pueblos indígenas. Sin embargo, veía yo algo interesante, las mujeres socias. ¿Qué? Es otro rol. Sí, ahí es otro papel, es decir... Aunque es minoritario frente a la presencia de los hombres, pero sí, de todos modos es otro rol frente a la misma mujer jornalera simplemente. Sí, ahí vamos nosotros más al salario que percibe y las funciones que realiza. Puede incluso llegar a actuar como lideresa en ciertos momentos. Sí, ¿no? En algunos momentos funciona como líder y es una líder que organiza, ¿sí? Toma decisiones... en lo que se refiere a la producción, a la comercialización, a la logística. Entonces, ahí vemos que el salario, por un lado, de la mujer socia, y por otro lado vemos el salario de la mujer que participa... O la carencia de salario. El tipo de salario, ¿no? Entonces, es importante analizarlo. Nosotros los invitamos como coordinadores a que lean, a que vean, sobre todo. Y efectivamente, no se trata de ser dramático, sino demostrar los resultados que se tienen y que, bueno, cada quien pueda tomar sus decisiones en si efectivamente hace falta algo o ya se cubrieron todas las necesidades, ¿no? Claro. Una parte agradable, Danae, tú eres un consumidor de café. ¿Qué nos dices de los cafés de la vertiente del Golfo de México? Vamos a hablar ahora del consumidor. ¿Cómo podemos disfrutar este café? Porque muchas veces corremos a comprar el café que ya viene en su bolsa, un café procesado industrialmente, una bolsa muy elegante, con un diseño tal, o lo corremos a tomar en una cafetería de franquicia. Y sin embargo, a veces en el tianguis nos encontramos un café que lo compramos en un puesto, en un tendido en el piso, pero a veces nos arrepentimos de no haber comprado más cuando fuimos a ese tianguis por la calidad del café. Yo te comentaba antes de este programa que si recuerdo un café extraordinariamente sabroso, fue en Cuetzalan, en Puebla, en una cafetería, en una casita sencilla, pero era café de la región. ¿Tú qué nos dices del buen café del Golfo de México y del estado de Hidalgo? Creo que los principales productores, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, pueden involucrarse en el contexto internacional porque tienen la calidad de nuestros cafés. En el caso de Cuetzalan, Oaxaca también, en las regiones, ¿no?, de la sierra, por un lado, el café que se produce es bueno, indistintamente de que, bueno, la región no es propiamente dedicada a eso. Es decir, si nosotros vamos a lo que se refiere a Guelatao, a Ixtlán, bueno, recordemos que esa zona prácticamente es de madera, producción de madera. El café de altura, además. El café de altura, pero no así el café que se produce. El café que se produce no tiene una presentación, digamos, comercial. Comercial, es una vistosa. Vistosa, es una comercialización desde el punto de vista básica. Artesanal. Artesanal. Es decir, no trae ni una marca como tal reconocida y el café es de calidad. Si nosotros nos vamos, en el caso de Hidalgo, rumbo a Huejutla, el café que se comercializa también tiene calidad. El otro día nos obsequiaron uno allá, de un café amargo. A mí me gusta el café amargo, especialmente sabroso, fuerte. Pero otra variedad que realmente hemos disfrutado en casa. Sí, si nosotros vamos también a Chiapas, pasa lo mismo, Veracruz. Entonces, aquí no necesitamos ir a alguna tienda de franquicia para disfrutar un buen café. El café, podríamos decirlo, regional, tiene esa calidad, esa consistencia de bueno. El aroma nos demuestra, ¿no?, la consistencia, el proceso que lleva. Entonces, el café de las regiones y básicamente también de Hidalgo,
es un café que tiene calidad para exportarse. Claro, y además para saborearse. Yo creo que lo mejor, y en baristería lo dicen, probar distintos cafés hasta elegir aquel que el gusto nos atraiga. Sí. Y desde luego un buen café de la Huasteca con frutas de horno de la sierra, esta galleta especial que hacen, no está para despreciarse. Sí. Danae, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para presentarnos este libro, El proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México. Lo pueden ustedes adquirir en la librería universitaria Carácter en Ciudad del Conocimiento UAEH, en la salida, en la carretera Pachuca-Tulancingo, kilómetro 4.5. Y bueno, leerlo y, ¿por qué no? Después de leerlo, analizar, compartir con los amigos que producen café, con los que toman café, la gran mayoría, y compartir uno de los asuntos interesantes del desarrollo de nuestro país y muy particularmente de nuestra entidad. Sí. Te agradecemos la participación, Danae, y a todos los colaboradores de este libro colectivo. No, quiero yo agradecer a la universidad porque nos permite difundir los productos de estas investigaciones que se realizan, y bueno, también que detrás de esto hay alumnos interesados, como es en el caso de Claudia, resaltar que fue una becaria que participó en el proyecto, y así como está Claudia, también hay otros alumnos que les interesa, ¿no?, en la problemática regional, y pues bueno, nuevamente gracias a la universidad porque nos da estos espacios y además nos permite realizar estas investigaciones que son alternativas para la población de la región. Gracias. Gracias. Y a usted que nos ha seguido en su televisor, en su computadora, en su tablet, en su celular. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de Editorialmente.